¿Qué tal, chicos? Gracias a todo el apoyo que le estuvieron dando a los videos que acabo de subir ayer y a hoy. Les voy a enseñar esa técnica de tijera de texturizado que va a ser para fans destacados, pero al ver que todos estaban apoyando, todos querían ver los videos, me di a la tarea pues de mejor ponerlo público para todos. Ya después haré yo contenido para los fans destacados. Espero me puedan comprender, espero entiendan todos y que sea un bien para todos, ¿no? Ahorita, como están viendo, estoy metiendo mi tijera cerrada. Quiero que vean esto. Mi tijera va cerrada cuando entra el pelo. Con la misma tijera levanto el apartado que hice y meto el peine entre ese apartado que acabo de hacer. Lo dejo bien pegado a la cabeza, la pancita del peine. La pancita del peine me refiero a la parte más baja del peine. La dejo pegada al cuero cabelludo. Y empiezo a hacer cortes en las puntas. Ojo aquí, los cortes en las puntas tienen que ser directamente así como lo están viendo en pantalla. Si inclinan ustedes la tijera, van a empezar a cortar pelo más del que se debería cortar y lo van a terminar trasquilando. ¿Ok? Entonces, esta técnica tiene que ser usada con mucho cuidado. Tómense su paciencia, tómense su tiempo, háganlo tranquilamente. Recuerden, la tijera va derechita, no va inclinada para un lado ni para el otro, y siempre tiene que ir metida hasta el fondo. Como pueden ver, mi tijera toca casi el peine, entonces es así como ustedes tienen que hacer para que este texturizado y esta forma de corte les pueda ser beneficiosa para ustedes. Entonces, espero lo utilicen, espero que puedan hacer de su agrado. Como ven, requiere un poco de práctica. Viene siendo una buena técnica para hacer un texturizado, digamos, poco a poco. Lo pueden utilizar los principiantes, obviamente, con práctica. Solo es para que tengan una nueva herramienta, una nueva forma de cortar el pelo y se les haga más fácil este tipo de texturizados, ya que el agarrarlo con las manos o los dedos a algunas personas se les hace un poco más difícil, y con el peine, yo creo que puede ser más fácil para todos. Aquí es cuestión de práctica, aquí no lo vas a cajetear tanto si te equivocas, obviamente tiene que ser con cuidado, poco a poco, no te desesperes. Y pues ese viene siendo la teoría. Metes tu tijera, obviamente tiene que estar cerrada. Como ven, yo siempre meto mi tijera cerrada. Ahorita les voy a hacer un acercamiento para que lo vean un poco mejor. La tijera cuando entra va cerrada. La misma tijera cuando ya entró la elevamos y metemos en esa elevación el peine. Vamos a hacerlo un poco más cerca. Meto mi tijera, levanto, meto mi peine en ese apartado y empiezo a hacer el corte. Aquí lo pueden ver y lo pueden notar cómo es. Meto mi tijera, levanto el pelo. Introduzco mi peine en ese apartado y hago el texturizado. Y así va a ser. Ahora les voy a enseñar lo que muchos me han estado pidiendo: cómo marcar la frente, el line-up, el cuadro o el edge. Vamos a tomar la parte más elevada y con menos pelo de la frente. Obviamente todo va a ser marcado de manera natural. Vamos a tratar de no subir más de lo que se necesita para que quede lo más natural posible, como se los acabo de comentar ahorita en un momento. Esta raya la vamos a hacer lo más derecha posible, siempre tomando en cuenta el crecimiento del cliente. Como pueden ver, yo estoy usando un trimmer, es la Hero. Ustedes pueden utilizar hasta una máquina más grande, pero en este caso yo estoy utilizando esta. Puede ser una de Detailer, o puede ser una Babyliss, o pueden ser muchas. En este caso, a mí me gusta marcar el lado del cuadro. Hay muchos que no lo marcan así, hay muchos que lo marcan directamente con la navaja, pero yo lo marco así. Ahora, con la pancita o la esquina de la máquina, vamos a empezar a hacer lo que viene siendo la curva de la patilla. Recuerden que en estos casos vamos a utilizar la puntita de la patilla, de la patillera o de la trimmer, para hacer el semicírculo que va en la patilla. Como ustedes pueden ver, esto lo hago poco a poco, viendo cómo crece el pelo y viendo qué tanto estamos quitando el pelo. De esta manera también lo tenemos que hacer de una manera tranquila, paciente, porque hay muchos que hacen esta línea, pero se meten demasiado.
no lo hacen de forma natural y eso hace que se vea después el corte muy feo cuando crece porque se empieza a ver verdoso y que empiezan a ver los pelos que crecen muy feos. Así que les recomiendo hacerlo de la manera más natural posible, como pueden ver aquí. Después de hacerlo de una manera natural, que se vea bien y que no se vea que cuando crezca va a quedar muy feo, después de que estamos seguros de lo que estamos haciendo, vamos a hacer a remarcar con navaja. Esto le va a dejar una mejor definición a las líneas y se van a ver más remarcadas. Obviamente no estamos usando ningún tipo de pigmento. Es así del color natural del cabello. Ponemos nuestra navaja en nuestro portanavaja y empezamos con la parte de arriba a marcarla al cuadro. Les pido disculpas de antemano. Voy a ver un momento en el que tapo la cámara y les pido, como les digo, una disculpa. La parte de arriba, poco a poco, ya les había dicho cómo usar la navaja, no la claven, la van a usar de la manera inclinada. Aquí discúlpenme cuando le remarco el lateral del cuadro, del line-up, del cerquillo o del edge, tapo un poco la cámara. Ahora vamos a hacer la curva de la parte de la patilla. Yo para esto pongo al cliente de esta manera, yo me pongo atrás de él y la marco así. A mí me gusta usar de esta forma la navaja cuando marco esta línea, me gusta cómo me acomodo y me gusta también cómo queda. Espero, chicos, que les haya gustado el video. Si ya saben, les gustó, denle like, compartan y chequen todo mi contenido en Facebook que no han visto. Nos vemos.